Como ustedes saben, en este momento estamos empezando el último mes del año. Estamos empezando diciembre, y diciembre, eh, digamos que es un mes bastante especial por muchas cosas. Es un mes en donde eh, las personas, pues, están felices porque hay celebración Es un mes en donde la gente se vuelve a ver con la familia. Es un mes también en donde la gente gasta más de lo que usualmente suele gastar, pero antes de que entremos en materia de lo que representa diciembre y de cómo poder capitalizar este mes tan poderoso para nuestro negocio, yo quiero empezar primero eh, haciéndote un par de preguntas. Yo sé que todos los que estamos aquí conectados, pues ya somos socios del negocio de Ganocell, de Gano pero de todas formas nos sobra que hagamos una especie de autorreflexión, porque no hay que esperar hasta el 31 de este mes para uno reflexionar, desde ya se puede empezar a corregir la marcha. Y la primera pregunta que les quiero hacer a cada uno de ustedes, no me la tienen que responder, sencillamente piénsela ahí donde está, es la pregunta que nos hacen siempre en los opens, que nos solían hacer antiguamente, y es, hasta este momento, 3 de diciembre, ¿ya cumpliste todas las metas del 2023? ¿Ya cumpliste todos los sueños de este año? ¿Hasta este momento, qué sé yo, ya... Mmm, ¿Lograste los rangos que querías lograr? ¿Ganaste el dinero que te querías ganar? ¿Pagaste las deudas que querías pagar? Bien, sé que muchos sí, porque efectivamente han venido haciendo durante todo el año el negocio supremamente disciplinados, supremamente constantes. Muchos de los que están aquí subieron de nivel, subieron de rango. Pero si de pronto en este caso la respuesta es tal vez un no, la segunda pregunta entonces que te quiero hacer es, ¿por qué no? Por qué tal vez no cumpliste todos tus, todos tus sueños del 2023 o no los has cumplido todavía. Por qué ha habido un par de metas que todavía te siguen siendo esquivas. Por qué de pronto todavía tienes ciertas deudas, ciertas culebras que a pesar de tener un negocio que te las pudo haber pagado hace mucho tiempo todavía no las has pagado. ¿Qué creen que falta? Sí. Porque una cosa muchachos es tener sueños, tener metas, tener anhelos y no tener cómo lograrlas. Y otra muy diferente es tener metas, tener sueños, tener anhelos y tener un proyecto con el cual las podamos cumplir, las podamos solucionar, pero por alguna razón todavía no lo hemos hecho. Y miren, yo llevo muchos años trabajando con personas, trabajando con equipos, llevo muchos años desarrollando este negocio y yo me he hecho muchas veces esa misma pregunta, ¿por qué la gente, aunque necesita estallar este negocio, no lo está? ¿Por qué la gente viviendo en situaciones que no le gusta, teniendo deudas que quiere pagar, financieramente hablando, estando en una situación difícil, sigue sin acelerar a fondo en este negocio? ¿Mm? No lo sé. Pregúntense cada uno de ustedes. Si de pronto hay alguna meta, algún sueño, algún objetivo que tú sabes que con este negocio hace muchísimo tiempo pudiste haber cumplido, pero todavía no lo has cumplido, ¿qué crees que es aquello que te sigue deteniendo? Tal vez un miedo, tal vez la desconcentración y estar haciendo muchas cosas a la vez y no sacar ninguna adelante. Tal vez las excusas, tal vez la indisciplina, tal vez la falta de dominio emocional. Te desmotivas muy fácil cuando algo no sale como tú esperas. No sé, cada uno de nosotros chicos tiene frenos de manos internos. Y yo quiero que cada uno se pregunte eso porque si no tenemos claridad y no conocemos aquello que nos está deteniendo, de nada sirve. Lo que les voy a hablar a continuación. Es muy importante que los seres humanos hagamos un autoanálisis, es muy importante que los seres humanos reflexionemos e identifiquemos con claridad aquello en nosotros que todavía no está funcionando bien. Porque a veces las personas se preguntan, Juan, ¿por qué será que el negocio todavía no me funciona? ¿Por qué será que todavía no subo a bronce? ¿Por qué será que todavía no me hago oro? ¿Por qué será que todavía no me hago diamante? Y muchachos, quiero decirles algo, el problema no es el negocio. Ahorita que vayan a la convención, ustedes van a ver la cantidad de gente que le saca plata a este negocio. ¿Sí? Este negocio es perfecto. Gano Excel es un negocio que está diseñado desde el principio hasta el final para que funcione en excelencia. Este negocio es un, es un Ferrari. Cada parte, cada engranaje es extraordinario. La empresa es una empresa excelente, el producto es un producto sin igual, el plan de compensación más generoso imposible. O sea, el problema no está en el negocio. Lo que a veces sigue deteniendo que esa máquina tan potente opere en su 100% de capacidad en nuestras vidas es, vuelvo y repito, algo dentro de nosotros que no permite que funcione. ¿Bien? Entonces, vuelvo y pregunto, muchachos, ya cumplimos todas las metas que teníamos para este 2023, todos los sueños, ya solucionamos todos los problemas que queríamos solucionar. Ok, si la respuesta es sí, te felicito. Si la respuesta es no, entonces escribe en ese cuaderno que me imagino que tienes en la mano. ¿Por qué no? ¿Qué hay que mejorar en ti como líder para que este resto de 2023 sea extraordinario y para que el 2024 sea el mejor año de tu vida? Porque te quiero decir algo, el año entrante no va a cambiar en lo absoluto. El año entrante va a ser exactamente igual al 2023. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente cree que el año entrante va a ser diferente al año en curso. Y no, el año entrante va a tener los mismos 12 meses. Las semanas van a tener 7 días, va, los días van a tener 24 horas. El año entrante va a empezar por enero, va a terminar por diciembre. O sea, el año entrante va a ser una fotocopia de este año en curso. Lo que tiene que ser diferente tampoco es el negocio. Porque hay gente que dice: es que cuando el negocio se transforme, ese día yo me hago diamante. Cuando los opens no sean los miércoles, sino, sino los lunes, ahí está lo que yo necesito. O cuando el producto ya no valga tanto, sino que valga tanto otro, entonces ahí es donde yo me voy a hacer diamante. No, 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 no. El negocio va a ser el mismo. Los prospectos van a ser los mismos. Les voy a decir algo: el año entrante, la gente también va a tomar café. Y ojo, yo no leo el futuro, pero yo estoy seguro que el año entrante la gente también va a tomar café. El año entrante la gente también va a tener deudas, imagínense. El año entrante lo que sí se puede pronosticar es que financieramente hablando va a ser más duro para el común de la gente que el 2023, porque el año entrante la inflación tal vez va a ser más alta, el salario a la gente le va a alcanzar todavía para menos. Por lo tanto, eso, aunque es lamentable, pues es una oportunidad para nosotros, porque el networker soluciona los problemas de la gente. Y el año entrante la gente tal vez va a tener más problemas que este año. Por lo tanto, vamos a tener más oportunidad de ayudar. Va, van a haber más personas que se van a ser conscientes de que necesitan un cambio, de que tienen que hacer algo diferente. El año entrante va a haber más personas que van a comprender de una vez por todas que tienen que crear una nueva fuente de ingreso. Van a ver en el Network Marketing y puntualmente en GanoExcel un salvavidas para cambiar su vida. Pero ahí es donde tienes que entrar tú. A mostrarte como la solución a esos problemas de las personas y a mostrarle a la gente una herramienta a través de la cual puede pagar sus deudas, puede darle una mejor calidad de vida a sus hijos, puede comprarse una casa, puede darle el ácido al jefe. Jefe, ha sido un placer contar con usted. Imagínese que no sea el jefe el que le dé el ácido al sujeto, sino que el sujeto sea el que le dé el ácido al jefe, una maravilla. O sea, muchachos, yo lo que sí les puedo asegurar es que el año entrante va a ser un año lleno de oportunidades para nosotros. Un año donde la gente va a demandar salud, un año donde la gente va a demandar oportunidades de negocio, un año donde la gente va a demandar la posibilidad de salir adelante. Pero si tú no cambias, nada cambia. Si tú vas a empezar el 2024 con la misma actitud, con la misma furia, con la misma disposición que estás haciendo el 2023 o que estás viviendo el 2023. El 2024 va a ser una fotocopia de este año. El año entrante, cuando nos reunamos a fin de año, vas a tener el mismo rango que tienes hoy. Porque, a pesar de que el año entrante va a ser un gran año, si yo sigo permitiendo que la indisciplina, que la pereza, que los malos hábitos, que los miedos, que la presión social, que el que dirán, que la falta de inteligencia emocional me sigan dominando, no va a pasar nada. Y el 2025 lo mismo, y el 2026 lo mismo, y el 2027 lo mismo. Muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes quieren terminar el año entrante de la misma forma que están terminando este? Ok. Le tengo una buena noticia. Dios ya le puso a usted un vehículo para que usted cambie su vida. Pero le toca a usted y me toca a mí acelerar ese vehículo. Listo, porque vuelvo y repito, una cosa es que tú quieras que el año entrante sea distinto, pero no tengas una herramienta para hacerlo distinto. Y otra muy distinta es que tú quieras que el año entrante sea distinto y ya tengas una herramienta hace tiempo que se llama Gano Excel, con la que hace mucho tiempo valga la redundancia. Pudiste haber cambiado tu vida, pero por negligencia sigues sin hacerlo. Ahora, esto es una especie de reflexión general. Yo sé que muchos de los que estamos aquí conectados ya entendimos esto. Yo sé que muchos de los que estamos aquí conectados ya estamos en la película. Yo sé que muchos de los que estamos aquí conectados ya estamos trabajando por alcanzar nuestra mejor versión. Pero de pronto hay algunos que necesitan que, que se les recuerde que hasta que no haya un cambio interno no puede haber un cambio externo. Que hasta que yo no trabaje en mí, por más duro que trabaje en mi negocio, las cosas no van a cambiar. Y por eso a mí me da pesar, aquí pues como agregando algo que hay muchas personas que desafortunadamente toman la decisión de dejar el negocio, que porque el negocio no les funciona. Pero el problema es que se salen del negocio y cualquier otra cosa que emprendan tampoco les va a funcionar porque ellos siguen siendo las mismas personas. O sea, a donde sea que se vayan, se siguen llevando la misma indisciplina, se siguen llevando la misma mediocridad, se siguen llevando la baja inteligencia emocional que hace que se desmotiven ante el primer obstáculo y por esa razón tampoco las tallan en nada que emprenden allá afuera. Gano Excel es un centro de crecimiento personal, es un lugar en donde tú rehabilitas tu mente, en donde te educas como empresario, en donde aprendes las lecciones necesarias para triunfar no solo en esto, sino en la vida. Gano Excel te está volviendo perseverante, te está volviendo disciplinado, está cultivando una mentalidad de éxito en ti, está desarrollando hábitos potentes. Tú tienes que abrazar ese proceso porque el proceso es lo que te hace diamante, estamos. Lo que te hace diamante no son no es el pin de diamante, no son los doce mil puntos a cada lado, no es el cheque que te llega el viernes, no es ir a Malasia. Lo que te hace diamante es el dolor, son los retos, es la paciencia, es es la perseverancia que hay que tener hasta que funcione. Es difícil, claro, es que crecer es difícil, muchachos. Crecer es doloroso, pero vale la pena porque no crecer es más doloroso. No triunfar es más doloroso. Terminar un año y seguir en las mismas es más doloroso. Sentarnos a revisar lo que prometimos que íbamos a hacer y que por negligencia, pereza, indisciplina, inconstancia al final del año no hicimos, es más doloroso. Por lo tanto, yo he llegado a la conclusión de que duele menos pagar los precios del éxito que no pagarlos. Duele menos ser exitoso que no serlo, porque al final, vuelvo y repito, el fracaso va ligado al peso del arrepentimiento y si el peso de la disciplina es pesado el peso del arrepentimiento es diez veces más pesado entonces muchachos para pasar al siguiente punto si hoy ustedes revisando este resumen del año identifican que en sus vidas hay cosas que todavía tienen que mejorarse recuerden ya tienen en las manos un negocio para que lo solucionen pero hay que trabajar hay que meterle candela hay que salir y prospectar. Hay que salir y hablar con la gente. Hay que salir y quitarnos el miedo. Hay que salir y apoyar al equipo. Hay que salir y sacar el aprendiz élite de nuestra gente. Hay que salir e ir por el bronce de nuestra gente. Hay que salir y calificarnos a oro. Hay que salir y estas dos semanas que quedan antes de la convención, meter más gente a esa convención. Hay que salir y garantizar que toda nuestra gente ya esté en el evento. Hay que salir y saber que si tengo ya 10 confirmados en la convención, pues yo tengo que ir estas dos semanas por otros 10. Eso es lo que te hace diamante, dar candel, pero con la mentalidad de que por medio de esas acciones tú vas a transformar tu vida en pro de un objetivo que tienes en mente. Por lo tanto, hoy quiero, eh, en esta segunda mitad del espacio, darles algunos consejos para que ustedes puedan capitalizar este mes tan especial. Porque muchachos, les quiero compartir algo, pues no a modo de presumir, simplemente se los comparto como experiencia. Hay personas que piensan que diciembre es un mes de dispersión. Hay gente que dice no es que en diciembre la gente la gente está pues estás con la familia está rumbeando, eh, está de vacaciones y las cosas no son como son sino como tú las interpretas. Si tú piensas que diciembre va a ser el peor mes del año productivamente hablando estás en lo cierto. Pero si tú piensas que diciembre va a ser el mejor mes del año también estás en lo cierto. Lo que les quería decir es que yo me hice doble diamante. Es decir, me califiqué a diamante ejecutivo en diciembre. Para los que no lo saben, si tú quieres ser, por ejemplo, doble diamante de nuestra compañía, tienes que hacer tres semanas de 15 mil puntos compensados. O sea, una semana 15 mil y 15 mil. La siguiente semana 15 mil y 15.000. mil. Y la siguiente semana 15 mil y 15 mil. O sea, tienes que hacer 45 mil puntos compensados en 20 días. O sea, hay que meterle. Miren lo curioso, yo me califiqué a diamante ejecutivo. La primera semana, la del 24 de diciembre. La segunda semana, la del 31 de diciembre. Y la tercera semana, la del 6 de enero. Supuestamente las tres semanas en las que la gente no trabaja, supuestamente las tres semanas en las que la gente está desenfocada, supuestamente las tres semanas en las que la gente está dispersa. Muchachos, los empresarios producen en diciembre. Los empleados se van a pasear en diciembre. En diciembre hay dos tipos de personas. Los que gastan su dinero. Y los que se lo reciben a los que se lo gastan. Soy claro. O sea, en diciembre, el común de la gente, las personas que están en el cuadrante izquierdo del cuadrante del flujo del dinero, están pensando en vacacionar, están pensando en gastarse la prima, están pensando en endeudarse, están pensando en aguinaldos, mientras que las personas que están en el lado derecho del cuadrante del flujo del dinero, los empresarios y los inversionistas, están pensando en que su negocio sea más productivo, en multiplicar sus ventas, en generar flujo de caja, en maximizar las utilidades. Los empresarios, les voy a decir algo, no pasean en diciembre. Los empresarios hacen doble jornada en diciembre. Y los networkers son empresarios. Los networkers nos podemos dar el lujo de pasear cuando se nos dé la gana, menos en diciembre. Esto me lo enseñaron desde que yo arranqué en el negocio mis diamantes. Mis diamantes me decían, en el network marketing no se pasean en diciembre. En el network marketing se pasea en febrero, se pasea en marzo, cuando nadie pasea, cuando todo está vacío. Ahora, ojo, paréntesis, no le estoy diciendo que si usted tiene un paseo, entonces va a cancelar el paseo. Pues, hombre, ya cada quien, ¿cierto? Pero quiero que me entiendan el punto. Este mes es un mes, así suene feo, obviamente, para recibir a Jesús que van a hacer en Navidad, pero para hacer dinero también. ¿Listo? Y tenemos un negocio que si usted se concentra, parce, lo puede hacer rico en diciembre. Y no solamente lo puedo hacer rico en diciembre, le puede ayudar a construir el equipo más potente para que usted empiece el 2024 con toda. Entonces, miren, pues, en diciembre, aunque la gente está muy dispersa, hay tres razones por las que diciembre es excelente para hacer network marketing. Espérenme, yo cosiacu está este tableto. Es que cosiacu, ¿verdad? Estas palabras quienes inventan. Bueno, yo no me las inventé, obviamente. Eso. Bueno, es el caso. Por qué diciembre va a ser un mes extraordinario para las personas que se tomen este negocio en serio. Primero, porque aunque no lo creas, diciembre es para la mayoría de la gente un mes reflexivo. ¿Entonces a qué me refiero? Cuando tú hables con prospectos en el transcurso de este mes, hazle la misma pregunta o hazles la misma pregunta que yo te hice cuando empezamos este espacio. Parce, ¿cómo te fue este año? ¿Cumpliste todas las metas de este año? ¿Cumpliste todos los propósitos de este año? ¿Adivinen qué le va a decir la gente? No. Mm. Ya. ¿Y qué piensas hacer el año entrante? No, pues, o sea, yo le estoy pidiendo al niño de Dios en la carta pues del traído que me ayude. Y pues ya tengo las 12 uvas compradas ideas que no se me vayan a dañar de aquí entonces ya me compré una maleta nueva compré boxer amarillos porque yo sé que con eso el año entrante va a ser diferente y usted le dice no idiota pa lo que va a hacer que el año entrante sea diferente no son las circunstancias externas son las decisiones que usted toma si yo le muestro un proyecto a través del cual usted puede hacer que el año entrante sea el mejor año de su vida, si yo le muestro un negocio con el que usted el año entrante, si lo hacemos bien, puede terminar el año ganándose tres, cuatro, cinco, seis veces más de lo que usted hoy día se está ganando terminando este año, empezamos a trabajar, empezamos a hacer algo diferente. Y créanme que en este mes, muchachos, la gente tiene la mente un poquitico más abierta, precisamente porque están reflexivos. Pero ojo, usted los tiene que llevar a reflexionar. Cuando esté haciendo el precierre en la presentación, cuando esté rompiendo el hielo, tóqueles el por qué. Y dígale, Parce, como amigo se lo digo, man, si usted no hace nada diferente, el año entrante su vida va a ser la misma vuelta, solo que usted va a ser un año más viejo. ¿sí? Y el tiempo está pasando. Hay que hacer cosas distintas. Ahora, la pregunta es, miren esto, si no es Gano Excel, ¿qué hacemos? Porque a veces las personas como que no entienden eso, piensan que tienen como un millón de oportunidades para cumplir su sueño y la realidad es que no, muchachos, hacer este negocio hoy día ya ni siquiera es un lujo, es una necesidad. Porque siendo realista, y el que lo tenga me lo puede escribir en el chat, dígame un negocio mejor que este en este momento, con menos riesgo, con menos inversión, con un mejor producto, con más apoyo, con más potencial de ingresos, ¿qué ganó sí ¿Este negocio es perfecto? No. Hay que trabajar, obvio. A veces es difícil, sí. Usted a veces se va a querer meter un bananazo, sí, también. A veces la gente lo va a sacar de quicio, sí. Los invitados a veces no van a llegar a la cita y usted le va a provocar estriparlos, también pero con todo y eso, a pesar de eso, sigue siendo el mejor negocio que existe. ¿Por qué? Porque usted no se quiebra, porque su riesgo es cero, porque le enseñan, porque tiene un equipo que lo capacita, porque usted tiene un equipo que lo apoya todos los días, porque la po posibilidad de crecer es ilimitada, porque usted tiene una empresa en 11 países de las Américas y se puede expandir al que se le antoje, porque tiene un sistema de eventos rodando gratis para usted, porque tiene porque lo tiene todo porque tiene líderes que ya han triunfado en el mismo negocio que usted quiere triunfar y que por consecuencia ellos son su futuro y si usted hace lo que ellos han hecho y lo que hemos hecho, usted también va a llegar. O sea, hay que madurar muchachos, hay que entender que nada en la vida es fácil, sencillamente es mejor y usted es supremamente inteligente, por lo tanto debe escoger lo mejor para su vida, no lo fácil, sino lo mejor, lo que lo puede llevar más lejos en menos tiempo. ¿Yo qué entendí? Yo entendí que si yo le dedicaba a este negocio de 5 a 10 años de mi vida, el dinero jamás iba a volver a ser un problema, me iba a hacer libre financieramente, iba a darle tranquilidad a mi familia. Y cuando yo entendí eso, yo dije, si no es aquí, ¿dónde puedo lograr eso? Y como no encontré respuesta, diferente a Gano Excel, yo dije, lo que haya que hacer. Al que le haya que presentar, a donde haya que ir, al que haya que matar. No mentira, esto ya tampoco. Pero yo dije, estoy dispuesto a pagar los precios que haya que pagar porque mis sueños no son negociables. Y como entiendo que si no es aquí una plataforma mejor que esta no existe, pues entonces voy a tomar la decisión de hacerlo ya. Porque ojo, usted puede tomar la decisión de hacer Gano Excel en tres años o de hacerse Diamante en diez años y aquí vamos a seguir. Solo que mucho más millonarios y mucho más grandes, ¿cierto? Pero la idea es que no te demoretezan más. La idea es que la decisión la tomes tú. Entonces, como es un mes reflexivo, vuelvo al punto. La gente está dispuesta a hacer cambios. Capitaliza eso. Aprovecha eso. Échale sal en la herida al prospecto, en el buen sentido, llévalo a reflexionar. Sácalo de la Matrix, sácalo de su rutina mental y dile, Parce, si usted no hace cosas diferentes, su vida va a ser una fotocopia. ¿Usted quiere eso? No. Entonces, venga, le muestro algo diferente. Que si trabajamos juntos, su vida puede cambiar. ¿Te vas a hacer rico de un día para otro? No, papi. ¿Vas a hacerte millonario sin trabajar? Tampoco, hay que meterle. Pero lo que ya les dije, es mejor. Si lo hacemos durante tres, cuatro, cinco años juiciosos. Vamos a construir más riqueza que lo que el común de la gente construye en 30, 40, 50 años. Vas a cambiar 40 años de trabajo para alcanzar una pensión por cuatro años. Hombre, es que eso es como de locos, parce. Yo a veces como que no me la creo. Usted cambiar 40 años de trabajo, que es lo que hace el común de la gente, para pensionarse en Gano Excel en cuatro años. Ni siquiera siendo diamantes. Si usted ya se gana un salario mínimo mensual de ingresos residuales por el consumo del producto, usted ya está pensionado. La gente se tarda 30, 40 años para pensionarse con un mínimo y hay gente que lleva tres meses en Gano Excel y solo por el consumo del producto de su organización ya está pensionada con un mínimo. Vamos goleando, chicos. Ahí, ¿no? Segunda razón por la que diciembre es un gran mes. Puedes prospectar mucho. Es un mes para prospectar. Claro, porque... Es un mes en donde la gente se integra. Entonces, ¿cuántas novenas bailables no vamos a tener? ¿Cuántas reuniones familiares? Eh, ¿Cuántas, no sé, fiestas de fin de año de la empresa, de los compañeros de X o de Y cosa? Es un mes para volverse a ver con gente que uno solamente se ve una vez al año. Entonces, en estas reuniones familiares o en estos periodos de, de, de novenas o de actividades, muchachos, prospecten. Ojo, una cosa es prospectar y otra cosa es presentar. Cuando ustedes vuelvan a ver gente con la que habitualmente no se ven en el, en el transcurso del año, ese día que los vean no es, hola, ¿te gustaría hacer parte de una multinacional asiática? No, no. Ese día en donde te vuelves a ver con esas personas es para hacer amigos. Recuerden que nuestro negocio es un ejercicio de hacer amigos, de hacer amigos, de hacer amigos, de volver a escuchar a la gente. De hacerle preguntas, de sacarle información, de hacerse querer, que la persona vuelva y te vea como su amigo, que la persona diga, Ey, qué, qué energía tan bacana la de esta pelada, qué energía tan bacana la de este man. Porque luego a esas personas que prospectas, a esas personas que escuchas, a esas personas a las que les conoces el porqué, les presentas el negocio. Pero ya sacas información de su momento actual de vida, de las necesidades que tienen, de su porqué. Y les muestra luego cómo Gano Excel les puede servir. De hecho, pues se los comparto, chicos. Yo en diciembre me he firmado muchos, muchos directos, justamente por eso. Primos, amigos que no veía hace tiempo, que en, por alguna razón en diciembre la familia vuelve y se reúne y, y, y ellos están por ahí. Yo a propósito me sentaba al lado. Recuerden que un networker conoce gente a propósito. Un networker conversa hasta con las paredes. Ojo, no le presenta las paredes. Pero conversa con todo el mundo, porque es que usted no sabe dónde está el diamante. Eso es muy importante. Recuerden, usted no sabe dónde está el diamante. Grábense esa frase. Usted no sabe dónde está el diamante. Usted no sabe dónde está el diamante. El diamante puede ser una tía. El diamante puede ser el esposo de una prima. El diamante puede ser un vecino. El diamante puede ser el señor que traiga la lechona el día del, de, la leche, de la lechonada. El, el diamante puede ser. El que usted menos se imagina. Por eso uno en este negocio tiene que estar alerta, porque en cualquier momento la vida a usted le pone una oportunidad enfrente, le pone un gallo o le pone una leona que si usted la aprovecha, con ese se fue. A veces hay gente en este negocio que me la vuela en el mal sentido, porque dice: Ay, no, es que ya no tengo gente, no hay gente a quien presentarle, ya nadie toma café. Ya este negocio no le gusta a las personas. No, Patsy, eso es síntoma de que no estás prospectando, de que no le estás hablando a las personas, porque uno todo el día se cruza con gente. Lo que pasa es que hay que romper esa pereza, hay que salir de la zona de confort, estirar la mano, sonreír. ¿Cómo empieza una conversación? Mire a los ojos, sonríe y salude. Hola, ¿cómo estás? Vos trabajas por acá. Hey, ¿cómo te fue este año? Hey, ¿cómo va todo? Juan, es que yo soy malo conversando. Le voy a dar la mejor técnica para aprender a conversar. Usted quiere ser un gran conversador. Listo. Se lo va a enseñar. Súper fácil. Haga preguntas. ¿Ya? A la gente le encanta hablar. Y le encanta que uno la escuche. Pero usted va a ir encarrilando la conversación con sus preguntas. Eso nos lo enseñan en un libro. Si no te lo has leído, te lo recomiendo. Léetelo en este mes. Que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es uno de los mejores libros de liderazgo que existe. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Todo aquel que esté involucrado en el network marketing, sí o sí, por lo menos tres, cuatro veces debe leerse ese libro, porque ahí vas a aprender a conectar con la gente. Entonces, diciembre, vuelvo y repito, es un gran mes para aumentar tu lista de contactos. Ahora, todos los días se puede agregar gente a la lista, pero diciembre, vuelvo y repito, particularmente es un mes en el que te vas a volver a encontrar con muchas personas. Y pues, la tercera razón por la que diciembre es un gran mes. Es porque es un mes en donde todo el mundo compra. Sí. Entonces, hombre, para los que somos o son buenos vendiendo el producto, ¿qué mejor aguinaldo que Ganoderma? ¿Qué mejor aguinaldo que un 3 en 1? ¿Qué mejor aguinaldo que unas cápsulas? ¿Qué mejor aguinaldo que un colágeno? A veces uno me pregunta, ay, ¿qué le doy a la familia? Me voy a ir a comprar eh, un perfume. Me voy a ir a comprar unos ferreros. Me voy a ir a comprar unos tenis para darle a la familia. O, parce, regalemos Ganoderma. Qué mejor que regalar salud y un producto al que todo el mundo le gusta y que se le acaba el aguinaldo. Si se le acaba el aguinaldo, pues ya en enero no hay aguinaldo, ya en enero hay clientes. ¿sí no? Entonces, ahí también se siembra. De hecho, yo me he puesto a ver muchos empresarios a final de año lo que regalan son los productos de su empresa. Son estrategias. Bien. Ahora, es un mes, muchachos, en donde el que sabe capitalizar las ventas, vuelvo y repito, le va a ir súper bien. Es un mes en donde si usted dice, voy a mover un ESP3 en mi rama de pago y lo compra, fijo, se inventa con su equipo un par de estrategias, un par de promociones, un par de cosas, pueden mover que da miedo. Eso hace parte de la iniciativa del líder y la iniciativa del empresario, ser creativo, mirar alternativas, qué puedo hacer, qué puedo vender, qué anchetas puedo montar, pues, Ojo, ustedes saben que el negocio no está en vender el producto, el negocio está en crear la red. Porque nuestro negocio no es una tienda, nuestro negocio es una red de tiendas. ¿sí? Es mejor tener 100 que vendan 10 cajas y por ende tú vendas 1000 cajas a que tú solito vendas 1000 cajas. Sin embargo, las ventas pues ayudan bastante, son oxígeno y nuestro producto se vende supremamente bien. Entonces muchachos, capitalicemos este mes, no nos desenfoquemos. Hombre, sí, que tenemos un paseo, vaya, váyase para el paseo unos días. Que tienes un, un ejercicio de dispersión con la familia, vaya y pase bien bueno. Tampoco se trata de ser una persona extraña, pues que solamente habla de un negocio y que no habla con nadie más, sino de un negocio y que no comparte con nadie y que no socializa. No, 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 no. no. O sea, nosotros somos, somos personas normales. Bien, pero con la mente enfocada en qué queremos. Que la vida cambie. La mayoría de las personas vive súper desconcentrada. La mayoría de la gente vive sin una obsesión, vive sin un sueño. Y muchachos, de hecho, lo, lo compartía uno de los, de los oros del equipo, el, el oro Miguel, esta mañana en su estado. Para lograr el éxito hay que obsesionarse. Y la obsesión es un poco de desequilibrio en la vida. A mí muchas veces me dijeron: Ah, usted no habla sino de ese café. No, usted solamente piensa en eso. Usted solamente tiene tiempo para eso. Ah, pero hoy en día. Primero, no me dicen nada. Y segundo, agradecen mi obsesión y yo me la agradezco, ¿cierto? La gente a veces no va a entender tu camino, pero cuando tú llegues al final del destino, va a comprender y te va a aplaudir, ¿sí? El, tra el camino hacia el éxito a veces es un camino solitario, es un camino donde uno duda, es un camino donde uno se pregunta si se si habrá tomado la decisión correcta. Lo bueno es que tú pongas tus ojos en tus referentes, en los que ya hemos llegado, para que te des cuenta de que estás apostándole a un camino que tiene una meta, que tiene un, un destino y que si lo recorres, el resultado va a ser extraordinario. Ahora, muchachos, pues en diciembre, ¿qué más tenemos? Tenemos la convención. ¿Sí? Y en mi concepto, ese es el mejor evento que tenemos en Gano Excel. ¿Por qué? No solamente por lo que vamos a aprender, no solamente por los diamantes que van a estar, no solamente porque vamos a conocer a Mister Leado, sino porque todo eso junto al final nos va a llevar a tomar una decisión. Y esta es la decisión más importante que tú tienes que tomar, que tenemos que tomar todos. ¿La vas a hacer en serio o no? Al final de la convención, al final de todos los espacios, al final de cada una de, la, de, de, de las dinámicas que vamos a tener ese fin de semana, queda esta pregunta. ¿La vas a hacer en serio, sí o no? Y es una respuesta enteramente personal. Tu patrocinador no la puede tomar por ti, el de arriba no la puede tomar por ti, el equipo no la puede tomar por ti. O sea, la decisión de si yo me voy a hacer diamante, de si yo la voy a estallar, de si yo la voy a sacar del estadio, es enteramente mía. Pero después de la convención, casi siempre la respuesta es sí. Y cuando la respuesta es sí, ay papá, téngase. Porque cuando un ser humano, cuando un hombre o una mujer está determinado a hacer que algo funcione, no lo para nadie. Eso es más potente que un cohete. No hay una fuerza más poderosa en la naturaleza que la voluntad. Bien. Y a veces lo que nos hace falta a nosotros, muchachos, para poder cumplir nuestros sueños, para poder sacar nuestro potencial, para poder hacernos diamante, se llama voluntad. Y la voluntad viene de la decisión. Cuando usted ya se decide, la voluntad aparece todos los días. ¿Vale? Desde ya garantizamos tener todo listo para ir a convención que eso cada uno lo hablará con sus líderes, con su equipo, pero aprovechemos esto, porque créanme que va a ser un día determinante para todos. Entonces, muchachos, pues no siendo más, creo que eh, es suficiente, creo que el mensaje está claro, vamos a capitalizar este mes, vamos a hacer que sea un mes poderoso. Los invito, ¿por qué no? A que este mes cada uno se ponga una meta. No sé, este mes me voy a firmar sí o sí cinco nuevos directos. Fue pues, pucha, y si no, no me llamo. Cinco directos de este mes. No importa el paquete que compren, pero este mes me pongo cinco líneas nuevas. O no sé, la meta este mes puede ser voy a subir de rango, sí o sí. O la meta este mes es voy a sacar cuatro aprendices élites en mi equipo. Cada quien ya lo decidirá. Pero hagamos que este mes sea poderoso. Ahora, para hoy que estamos viendo que estamos aquí conectados, recuerden que la otra semana, lo que trabajemos la otra semana es lo que nos pagan la semana del 24 de diciembre. Después, hombre. Llegar al 24 y llegar a Navidad, abonadito, con platica, con dinerillo, es muy buena. ¿sí o no? Por lo tanto, que les recomiendo, muchachos? Que esta semana que viene en el negocio sea la más productiva. O sea, que usted esta semana diga, le voy a dar como no le he dado hasta hoy. Como si no hubiera un mañana. Voy a llamar a todo el que no he llamado. Voy a firmar a todo el que no me he firmado. Voy a concretar todos los seguimientos que no he concretado. Y esa fuerza mental hace que la semana sea diferente. Listo. O sea, es empezar cada semana como un león, determinado, pensando en lo que quiero, en lo que está bien, no en mis miedos, no en, ah, no, otra semana. No, yo a quién llamo. No, esto es tan duro, porque todo es cuestión de actitud y de mentalidad. Listo. Entonces, nada, muchachos, cuentan conmigo. Un gusto haber compartido con ustedes esta mañana.